hostel, desayunando. Y este es el hostel por fuera. Aquí es donde ha dormido Cocaí, aquí arriba. Él viene por aquí, ahora está bajando las escaleras. Con una habitación para ella solita, vamos. Le deja el saco de dormir. Muy buena chica, buenos días por la mañana. Muy buena chica, Coqui. Y miren qué bonito lo que se ve desde aquí. Bueno, este es el nombre del hostel, Hostel Lovely Goris. Y por ahí están las famosas cuevas y formaciones geológicas que la llaman Little Cappadocia. Estamos aquí, Coca y yo, haciendo autostop en un pueblo perdido en el sur de Armenia. Y os voy a mostrar una cosa que suele pasar, que suele ser muy habitual. Y es que cuando hacemos autostop, nos rodean como unos cuantos perros. Por suerte Cocaí es muy tranquila. Muy bien, Cocaí. Coqui, lo estás haciendo genial. Pues vamos a seguir. La carretera es preciosa, por cierto. Vamos a seguir para allá. ¿Qué pacha, amigos? Pues hemos decidido coger una carretera alternativa esta vez. Bueno, como casi siempre. Y no pasan muchos coches. Y estamos encantados, porque miren qué belleza. Todo el mundo nos decía, no, por ahí nos van a llevar. No vais a llegar a Irán por ahí. Y miren qué belleza. Aquí está Coca ahí conmigo. Está portando genial, la carretera no quema, que la he tocado. Hace un clima perfecto. Y como os digo, la nueva noticia es que estamos yendo hacia Irán. Estamos a escasos... O sea, en línea recta estamos como a 20 o 30 kilómetros, pero estamos a más. Igual estamos a 80, 90, 100, ponle. Y aparte aquí quiero parar unos días, dos o tres días, y ya de ahí entramos. Solo quería deciros una cosa, llevamos una hora caminando por esta carretera y solo hemos visto dos coches. Uno en esta dirección, o sea, la contraria a la nuestra, y la otra en nuestra dirección. Pero bueno, nosotros ahora mismo nos da igual, porque vamos a ir al mercado del pueblo, que ya estamos al lado, y vamos a comprar algo y vamos a acampar en algún sitio de este bosque precioso, o un poco más adelante, ¿verdad, Coqui? Y ya mañana seguimos. Lo que pasa es que, claro, me da un poco de... Me preocupa un poco, porque si no hay coches hoy, mañana va a ser un poco más de lo mismo. Pero bueno. Buenos días, amigos. Estoy un poco preocupado. Me ha salido aquí una cosa en la pierna. No sé qué es. No sé qué puede ser esto. Es como una protuberancia. Vamos a ver qué es. ¡Uy! Pero si era Coqui. ¿Ha dormido bien, Coqui? Aquí estamos con nuestra sesión de mimos matutina. Que Coqui es la más mimosa que hay por las mañanas. ¿Dejo salir ya? ¿De salir? Venga, vamos a la calle. Espera, Espera un segundo. Bueno, no deja ni abrir la tienda. Hace un día un poco perruno, ¿no? Anoche hizo una tormenta eléctrica. Pero miren qué bonito el sitio.
Hola amigos, estamos en la Shikahawk Reserve y por aquí no pasan muchos coches, pero bueno, nos ha dejado aquí uno que ha ido a pescar. El tío está por ahí abajo pescando. Se nos acerca a 2 kilómetros, pero bueno, ahora vamos a ver cómo lo hacemos, ¿verdad, Coqui? ¿Qué pasa, Coqui? ¿Qué pasa? Y bueno, nos han traído desde este lado, es muy bonito. Todo esto es muy bonito. Nosotros vamos hacia este lado. Estamos ya muy cerca de Irán. Mira, existe esperanza porque hemos visto pasar un coche desde este lado para este lado. Existe mundo por ese sitio. Es que joder, llevamos aquí ya 2 horas y solo ha pasado un coche desde esa dirección para acá y desde este lado para acá, que es donde vamos nosotros, ni uno. ¡Ni uno en 2 horas! Esto es... Vamos, es que ni en el Yukon hemos visto algo igual. ¡No puede ser otro coche! ¡Bueno! 2 coches seguidos. ¡Esto es increíble! 2 coches. ¡Ah! Bueno, pero necesitamos uno que venga desde el otro lado. Se me olvidaba comentar que menos mal que un hombre nos ha regalado 3 tomates gigantescos de su huerta, porque solo me quedaba una lata de mejillones que había comprado de supervivencia, por si acaso, y unas galletas, ya está, no tengo más. Para cenar hoy me da, y yo creo que para un poco de desayunar también, pero joder, espero que mañana nos recoja alguien, porque si no, voy a tener que pescar, aprender a pescar o coger frutos del bosque, no sé. Bueno, de esta saldremos seguro. Pero mientras tanto podemos disfrutar de estos paisajes que son una maravilla. Miren qué bonito, ¿eh? Es precioso. ¿A que sí, Coqui? Venga, vamos a seguir. Vamos, Coqui, venga. ¿Qué pasa, Coqui? ¿Ha subido un oso? Lo que nos faltaba, que nos está cayendo un oso ahora. Madre mía, muy bonito, pero todo cuesta arriba nos ha tocado. Bueno. Buenos días por la mañana. Hoy he dormido como el culo, pero me he despertado motivado para hacer un vídeo para mostraros el sitio tan bonito en el que hemos dormido. Vamos a mostrárselo, Coqui. Venga, vamos. Vamos. A ver. Vamos a abrir la tienda, un poco de yoga time. Espera, ¿eh? Os cuento que lo encontramos por casualidad y es que resulta que ayer tuvimos que esperar nada más y nada menos que 3 horas en la carretera, no pasaba ni el tato, así que decidí que ya no iba a pasar nadie, estaba cayendo la noche, nos pusimos a andar y encontramos este refugio. Tenemos agua potable. Miren qué sistema más sofisticado, por favor. Tenemos aquí una mesita. Pero no se lo pierdan porque tenemos también aquí algunas provisiones. Bueno, no se ve un carajo, pero hay café, hay platos, azúcar, alguna cosa para cocinar también. Un ajo. Tenemos un diente de ajo aquí, muy importante. Y también hay un baño por ahí subiendo las escaleras, que es donde está la carretera. Y lo más importante, bueno, la parrilla. Y lo más importante es que estamos en un entorno natural precioso. Dormir con la sinfonía del río es lo mejor que hay, ¿verdad, Cocaí? Bueno, pues os dejo porque voy a recoger la tienda para enseguida ponernos a... pedir autostop. ¡Dernos un ride, por favor! ¡Coche! ¡Yo te invoco! Nada, que no hay manera. Ayer nos tuvimos que quedar aquí porque no pasó ningún coche. Pasó uno a las 10 de la noche que lo escuché. Y esta mañana nos hemos despertado prontito, llevamos aquí desde, yo que sé, las 7 de la mañana.
Son ya las 9 y pico y ni uno, ni un puto coche. Unbelievable. Pero ni en una dirección ni en la otra, ¿eh? Ni por aquí, ni para allá que vamos nosotros. Y bueno, pensaréis, pero estás loco, ¿qué haces dejando a Coca ahí en la carretera sola? Pero si es que da igual, si es que no hay coche. Me estoy planteando seriamente si tirar la toalla, ir para allá y caminar de nuevo como al próximo pueblo que estará a 7-8 kilómetros de aquí. 9, quizás 10, ya he perdido un poco la cuenta. Y tirar para el otro lado. Y, o sea, se puede llegar para Irán bordeando por una ruta que es más popular, que va por el otro lado. Pero es que esto es precioso y me da pena, pero es que no sé si va, no viene ningún coche, es que es increíble. En fin, vamos a ver, vamos a intentarlo un poco más, bueno, un poco bastante más. Si no viene ninguno, pues habrá que volver, porque nos hemos quedado sin provisiones. Aquí en ese refugio, bueno, me quedan 2 tomates gigantes de los 3 que me regalaron y ya está, no tengo nada más. Un poco de comida de perro, que sería en caso extremo. Y luego aquí en este refugio hay café, sal y azúcar. Ya está. Agua no nos vamos a quedar sin, porque hay, aparte del río que es limpio, tengo unas pastillas de purificadoras por si acaso. ¡Mira un coche! A ver si para. ¡No! No ha parado. Pero ¿cómo no para si no hay nada aquí? Aquí estamos por primera vez viendo Irán. Esas montañas de ahí pertenecen a Irán. Por fin nos ha llevado alguien, estamos con Hike y un colega suyo que no sé cómo se llama. Aquí está Coca. Les deciros una cosa, ¿veis estas montañas de ahí? Pues eso es Irán. Estamos a 20 metros de Irán. Ahí está, aquí está la valla, no se ve muy bien, pero voy a cruzar porque además es peligroso, voy a ir mejor por este lado. Ahí abajo está la valla, el río Irán, y nosotros vamos para allá. La frontera está como a 5 kilómetros en esta dirección. Estamos en la zona más calurosa de todo Armenia. Y dicen que también es donde están las mejores frutas. Y eso, nos vamos a quedar un par de días y ya luego cruzamos a Irán. Coqui, que estamos entrando en un nuevo país. Coqui. Estamos con mi visa de Irán. Hay que cruzar ese puentecito que nos lleva para allá, para las montañas, a la base de la montañica. Y ahí se agita la bandera, no se ve muy bien, pero ahí está Irán. Esperemos que salga todo bien.